Bueno, a continuació parlaran unes companyes que han vingut des de Lleida. Un segon. Venen del centre social ocupat La Xispa, que és una vivenda i centre social que està ocupada des de fa 10 anys i durant aquest temps ha estat un punt de resistència de trobada per als grups llibertaris i anticapitalistes de la ciutat. Degut als plans d'especulació per urbanitzar aquella zona, en els darrers temps hi ha hagut molt d'interès per enderrocar la casa i han passat un judici i s'ha aprovat l'ordre de desallotjament, que es podria efectuar en qualsevol moment. Llavors, l'Oriol i el Lluís, la companya Nerea també ens acompanya avui, ens comentaran una mica com ho estan vivint o com ha anat aquest procés. Gràcies. Bon dia a totes. Moltes gràcies per haver-nos convidat. Sentim completa empatia, no?, amb els companys que el dilluns s'enfronten també amb aquest judici. I entenem que és una situació que ens pot passar a qualsevol persona solidària, que vulguem donar suport, doncs, amb un centre social o amb una vaga general, no?, com estava comentant el company. I, bueno, nosaltres estem una mica lluny, som de Lleida. Hi ha aquest espai que es diu el Centre Social Ocupat La Xispa, que va néixer fa 10 anys, i durant tot aquest temps, doncs, com ha comentat la companya, doncs, ha sigut un espai de vivenda per a persones conscienciades o amb pocs recursos, i també com un espai de trobada per fer-hi activitats a nivell d'una ciutat, potser activitats així més festives o més sorolloses, no? Doncs aquesta casa està, diguem, a les afores, i també ha sigut una bona eina, doncs, pels moviments socials que hi ha hagut a la ciutat durant aquests 10 anys. No sé si aquí a Reus també us trobeu amb problemes de sorolls i coses, no?, més del centre. A més, aquesta casa es troba amb un, diguem, al límit entre la ciutat i l'Horta. I l'hem agafat una mica com a llança per, bueno, aquesta expansió que estan sofrint totes les ciutats, no?, aquesta lògica capitalista de sempre expandir-se, no? Pues Lleida no ha quedat al marge, sinó també segueix expandint-se, i justament els terrenys i la masia de la Xispa estan en aquesta zona que previ al 2005 era zona, diguem, agrícola, zona d'horta, i va ser a partir del pla urbanístic, pla d'ordenació urbanístic municipal del 2005, que de repent aquells terrenys es van convertir en zona urbanitzable. I, bueno, van ser comprats al 2000 i casualment al cap de 3 o 4 anys van ser urbanitzables. Al 2010 van augmentar la densitat de serveis i d'habitatges. I, bueno, tots els veïns que estem per allà a la zona, doncs, han vist com els han comprat els terrenys, no?, per preus desorbitats, no? Van pagar 1 milió d'euros al seu dia per la Xispa, i ara actualment, doncs, aquell solar ha augmentat una brutalitat del seu valor. Durant tots aquests anys hi ha hagut el procés judicial contra d'usurpació, que el company Lluís ens explicarà, però durant tots aquests anys també hem patit la repressió, tant sigui quan organitzàvem una manifestació, que al cap de 3 setmanes arribava arbitràriament, doncs, una denúncia a 9 o 10 persones, o persones que s'acostaven a la Xispa o que estaven pels voltants, que la policia els venia a molestar, identificar-los, cotxes que estaven aparentment ben aparcats, però com que estaven a prop de la Xispa i sabien que hi havia gent que potser acudia, doncs, també els multaven, no? Ha sigut una mica de pressió, encara que l'especulador en qüestió no és un gran peix gros, encara que té unes 30 societats immobiliàries de compra i venda. És a dir, no estem parlant d'un Núñez, però estem parlant d'un terratinent de la zona de Lleida, que té un polígon industrial en un poble pròxim, i que la Xispa la va comprar amb l'única intenció d'enderrocar-la i especular amb el sòl. Sembla que finalment estem arribant al final del procés, que, bueno, que ara el meu company us explica més detingudament. Vale, pues todo el proceso legal que ha sufrido el CSO La Chispa comenzó con la imputación de 4 de las primeras personas identificadas hace, pues, prácticamente 8 o 9 años, las cuales dejaron de vivir en Lleida
al poco tiempo, por lo que no recibían las notificaciones, entonces no se personaban en los juzgados, lo que llevó a que se suspendieran varias veces los juicios, se alargó todo el proceso, incluso se archivó, ¿no? Llegó a archivarse una temporada. La parte interesada del propietario recursó y se volvió a abrir el proceso. Llegaron a estar estas cuatro personas en búsqueda y captura, iban a la vivienda de una de ellas preguntando si se encontraba en el interior, un poco de acoso por el pueblo, hasta que hartas, dos de estas cuatro personas fueron en enero de 2016 a los juzgados a personarse, dando su identificación y pusieron la primera fecha de juicio, que fue la cual pensábamos que se iba a celebrar en abril de 2016, creo que era el 27 de abril de 2016. Al ver la jueza que solo había dos personas que habían venido al juicio de las imputadas, volvió a suspender el juicio sin decir nueva fecha ni nada. Y de pronto, por sorpresa, en agosto de 2016, del verano pasado, recibimos la noticia de que la jueza había aprobado el desalojo cautelar del centro social, después de 8 años y medio ocupada, sin ningún tipo de argumento. Nuestra abogada, que se le ocurra como nadie, la verdad, que hay que agradecérselo, todo lo que ha trabajado, consiguió pues alargar el proceso del desalojo cautelar recurriendo, presentando todas los trámites posibles, hasta que en diciembre del año pasado la jueza lo desestimó, el desalojo cautelar, puso fecha de juicio. El juicio se dividió en dos porque querían juzgar a las cuatro personas juntas, pero no. Se intentó alargar y no se pudo. Hubo un juicio en diciembre a dos personas, pero solo una que se presentó físicamente, y el otro en marzo de este año. La sentencia del segundo juicio fue un copia y pega de la primera, en la que se solicitaba el desalojo por parte de los ocupantes, que estas personas encima ni viven allí no viven en Lleida desde hace años. Una pena multa de 450 euros a cada una de ellas, y luego un perito irá a la vivienda, a la masía, a hacer un informe para la responsabilidad social, la responsabilidad civil, que se estimaba unos 9.000 euros, una barbaridad, por daños en la fachada, etcétera. Luego se recurrió a la audiencia provincial. Después de 3 meses, 4 meses, en julio ratificó el desalojo, disminuyó la pena multa la audiencia provincial y mantuvo la sentencia. A partir de que la audiencia provincial ratificó la sentencia, se convierte en firme. Y hace 10 días más o menos, el 4 de septiembre, llegó la notificación de que nos daban, pues eso, 10 días para el desalojo voluntario. Se ha presentado el último recurso y hasta que no se desestime, seguramente, no vendrán a desalojar, por lo que todavía tenemos, creemos, hasta principios de octubre. Queremos, pues eso, cuando tengamos fecha, si se puede, queremos hacer un llamamiento para hacer ahí una semana de encuentro con talleres, charlas, actividades, hacer una mani el día que pase y nada, invitaros a Lleida a que vengáis a echar una mano, porque somos poquitas por allí. Y decir nada, que hemos traído unas camisetas y unos panfletos por si queréis tenerlo por aquí. Y muchas gracias por todo. Bueno, y una aportación. Para que haya tiempo de encontrarnos, seguramente en el Facebook es muy fácil. Hay un perfil que se llama Lleida Revolta. Entonces, por ahí seguramente os podéis enterar rápidamente de cuándo ha habido desalojo, si lo hay próximamente. Y para que podamos ser
muchas personas demostrando que defendemos este tipo de espacios. Al día siguiente del desalojo habría la manifestación, así lo acordamos para ser el máximo de compañeras posibles. Y ya está. Y la semana que viene hay concierto el jueves. Moltes gràcies a tots tres.